Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Becky de Kiyomi Quiz y el día de hoy estaré enseñando el coro de la canción Pom Pom de Kart. Si es tu primera vez en el canal, te invito a suscribirte y a que actives la campanita de notificaciones para no perderte de ninguno de nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestros Instagrams e etiquetarnos en tu dance cover si este tutorial fue de ayuda. En la parte superior estaré dejando el tutorial en velocidad normal, en velocidad de 0.5 y 0.75 para que puedas practicarlo conmigo. Empecemos. Primeramente explicaré los pasos con las manos y después con los pies. El primer paso que vamos a hacer es elevar nuestra mano izquierda hacia la izquierda y conjuntamente nuestra mano derecha de esta forma. Hacia la izquierda. Eso será en el tiempo número 1 y 2. 5, 6, 7, 8. 1 y 2 y. 3. 1 y 2 y. En el y del 1 llegamos totalmente a la posición. Y en el número 3 y 4 vamos a hacer el mismo paso, pero de manera contraria con nuestra mano derecha. De esta forma. 1 y 2 y. 3 y 3. Y en el tiempo número 4 y vamos a empezar a bajar nuestra mano de esta forma. Nuestra mano derecha. Solo hasta la mitad de nuestro cuerpo, hasta nuestro estómago. Ok, vamos otra vez. 1 y 2 y 3 y 4. Como vieron, mi mano derecha se debe de acomodar en nuestro hombro izquierdo y la mano izquierda debe bajar hacia abajo, hasta nuestro lado izquierdo. Eso es en el I del 4. Y al mismo tiempo en el I del 4 vamos a elevar nuestro hombro izquierdo de esta forma y en el 5 y vamos a bajarlo hacia abajo. 5 y 4 y 5 y. Y en el 6 y vamos a hacer el mismo movimiento, pero ahora con el hombro derecho. 5 y 6 y. Pero ahora debemos de acomodar nuestra mano izquierda a nuestro hombro derecho. 6 y. Ok, vamos otra vez. 4 y 5 y 6. En el número 7 y vamos a llevar nuestras dos manos de esta forma. Siete. Y en el I de 7 vamos a llevarlo hacia la derecha. De izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Y el movimiento debe ser circular hacia adelante. De esta forma. Si me pongo de lado se vería así. 7, 7. 7 y. Y en el tiempo número 8 vamos a bajarlas hacia abajo, de esta forma, hacia nuestro pelvis. 8. Y en el nivel 8 vamos a subirlos hacia nuestra boca. 8 y. Esto sería en el tiempo número 8, las manos abajo, y en el nivel 8 hacia arriba. Repetimos todo con los brazos. 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y. Ahora vamos con los pies. Lo que debemos hacer es simplemente saltar primero sobre nuestro pie derecho y después sobre nuestro pie izquierdo de esta forma. 1 y 2 y 3 y. Ok, vamos 3. 1 y 2 y 3 y 4. Y en el I del 4 vamos a levantar un poquito nuestro pie izquierdo de esta forma. Y lo vamos a llevar hacia abajo en el tiempo número 5. Ok, y vamos. 5, 6, 7, 8. 1 y 2. Y 3 y 4 y. Y en el tiempo número 5.
5 vamos a hacer el siguiente movimiento con nuestras caderas, ¿ok? De esta forma. 5 y 5 y. Como nota, primero debo llevar mi cadera izquierda hacia la izquierda, sentándome un poquito, y de esa forma también flexionamos un poco nuestra pierna izquierda, ¿ok? 5 y. Y del mismo modo al lado derecho. 5 y 6 y. En el tiempo número 7 y vamos a pisar primero con nuestro pie izquierdo y después con nuestro pie derecho. Lo quedaría 6 y 7 y. Y en el tiempo número 8 lo que vamos a hacer es sentarnos hacia abajo. De esta forma. Y en el y del 8, al momento de llevar nuestras manos hacia nuestra boca, vamos a levantar nuestro pie derecho. 5, 6, 7, 8 y. Repetimos el conteo de los pies. Vamos. 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y. 7 y 8 y. Okay, ahora vamos con las manos y con los pies. 5, 6, 7, 8, 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y. Y en el tiempo número 1, vamos a llevar nuestra mano derecha hacia nuestra oreja, de esta forma. Y al mismo tiempo, como pueden ver, vamos a mover nuestra cabeza hacia la izquierda. También vamos a llevar nuestro pie derecho atrás de nuestro pie izquierdo, de esta forma. Lo quedaría el número 1. Vean también que nuestra mano izquierda se debe permanecer al lado de nuestro lado izquierdo. ¿Ok? Quedamos en el 8 y 1. En el y del 1 vamos a llevar nuestra pierna derecha hacia la derecha de esta forma. 1 y. Y al mismo tiempo nuestra mano derecha va a bajar poco a poco hacia abajo. Y en el tiempo número 2 debemos hacer el mismo paso que hicimos con nuestra mano derecha y pie derecho, pero del lado contrario, ¿ok? Y vamos en el 1 y 2. Ahora nuestra mano izquierda sube hacia nuestra oreja, nuestra cabeza va en dirección hacia la derecha y nuestro pie izquierdo va hacia atrás de nuestro pie derecho. En el y del 2 vamos a llevar nuestras manos en esta posición, en puño, a la altura de nuestros hombros. Y al mismo tiempo vamos a llevar nuestra pierna izquierda hacia la izquierda de la siguiente forma. Estamos en el 2 y. Como notan, mi pie debe de salir un poco hacia la izquierda de esta forma. Y lo que hacemos con los pies es lo siguiente. Y 3, y 4, y 3, y 4. Y con las manos sería este movimiento. Y hacia la izquierda, 3 hacia la derecha, y del 3 hacia la izquierda, y 4 hacia la derecha. Ok, todo junto sería y 3, y 4. En el tiempo número 5 y 6 repetimos un poco de los pasos anteriores que les acabo de explicar, que serían estos. 5 y 6. Voy a acercarme un poquito más para que puedan ver mis manos. Y en el 7, 8, el movimiento que debemos hacer es como si quisiéramos agarrar con nuestras garras hacia adelante, de esta forma. 7 y en el 8 solo subimos. Nuestra palma debe terminar viendo hacia nosotros, de esta forma. Okay. Y sería 7, 8. Y con nuestras caderas haríamos el siguiente movimiento.
Primero en el 7 la llevaríamos hacia la izquierda, 7, y en el tiempo número 8 debemos de llevarlas hacia la derecha, pero su recorrido debe de ser por atrás. 7, 8, hasta llegar hacia la derecha. ¿Okay? Vamos otra vez. 7, 8. Debemos de ver también que en el número 7 nuestro cuerpo está en dirección hacia la derecha y en el tiempo número 8 nuestro cuerpo está en dirección hacia la izquierda, de manera diagonal. Vamos otra vez. 7, 8. En el tiempo número 1 vamos a llevar nuestras manos a esta posición, nuestros puños deben estar a la altura de nuestros hombros y el siguiente movimiento que haremos con la cadera es el siguiente. Estamos hacia la derecha, nos sentamos y vamos hacia la izquierda. 8, 1. Y en el tiempo número 2 vamos a llevar nuestras manos hacia arriba como si estuvieran explotando. ¿Okay? Estamos en el 1 y en el número 2 las llevamos de esta forma. 2. ¿Okay? 1, 2. Y en el número 3 vamos a llevar nuestra mano derecha de esta forma. Primero hacia arriba y después hacia abajo. 3. En el nivel 3 vamos a hacer el mismo movimiento que hicimos con nuestra mano derecha, pero más chiquito y con la mano izquierda. Lo que daría 3 y. Y. 3 y. Y en el tiempo número 4 vamos a girar hacia la izquierda de esta forma. Y nuestro brazo derecho va a ir hacia la izquierda, doblándolo de esta forma. Todos juntos se ríe así desde el número 8. 8, 1, 2, 3 y 4. En el número 5 llevaremos nuestra mano derecha a esta posición y nuestra mano izquierda en esta posición, mirando hacia el frente. 5. Y debemos de dar un efecto como si estuviéramos golpeando un lugar, que sería este. 5. 5. Y en el tiempo número 6 debemos de llevar nuestras manos hacia arriba y marcarlas hacia abajo. Lo que daría 5 y 6. 4, 5 y 6. Y en el tiempo número 7 vamos a hacer el mismo movimiento que hicimos en el número 5. 7. Y en el nivel 7 vamos a llevarlo hacia atrás, ambas manos, de esta forma. 7 y en el número 8 vamos a llevarlas hacia adelante y 8 y en el y del 8 vamos a llevarlas por arriba de esta forma. Estamos en el y 8 y lo quedaría 5 6 7 y 8 y apuntando hacia el frente con dos deditos. Listo. Nos quedamos en el 6 y al momento de girar nuestras manos hacia adelante, vamos a ir con nuestra cadera hacia la izquierda. 6, 7. Y en el 8 vamos hacia la derecha. En el tiempo número 1 debemos de llevar nuestra cadera de la derecha hacia la izquierda. Estamos en el 8, 1. En el tiempo número 2 nos quedamos en esa posición. Y al momento de levantar nuestra mano derecha, en el número 3, debemos también levantar nuestro pie izquierdo, flexionándolo hacia la derecha de esta forma. 3. Okay. Y vamos otra vez. 2, 3 y... debemos de bajarlo con nuestra mano izquierda y en el tiempo número 4 solo debemos de llevar nuestra mano derecha y mover nuestro cuerpo en dirección diagonal hacia la izquierda de esta forma.
Ese sería el número 4. En el tiempo número 5, al momento de hacer este movimiento, vamos a elevar nuestro pie derecho hacia adelante. De esta forma. Estamos en el 4, 5. Y en el tiempo número 6, vamos a regresar con nuestro pie derecho hacia atrás. 5, 6. En el tiempo número 7, vamos a volver. 7. Y en el tiempo I del 7, vamos a volver hacia atrás. Aquí. ¿Ok? Vamos otra vez. 4, 5, 6, 7, I. Como notaron, nuestro pie derecho debe permanecer hacia arriba en los tiempos I del 7 y 8. De esta forma. 5, 6, 7 y 8 y. Repetimos todos los pasos hasta acá. Habíamos quedado en el 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y 4. 5, 6, 7 y 8 y. Repetimos todo otra vez. 5, 6, 7, 8. 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8 y. 7, 8, 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y. 1 y 2 y 3 y 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8 y. Ahora comenzamos con la segunda parte del coro. Primero voy a explicar lo que vamos a hacer con los pies y es el siguiente movimiento. Como en la anterior parte del coro terminamos con nuestro pie derecho hacia arriba, lo que debemos hacer en el número 1 es llevarlo hacia el lado del pie izquierdo. Y lo que haremos es movernos de la siguiente forma. Vamos a cerrarlos y abrirlos. Cerrarlos y abrirlos. De esta forma. ¿Ok? En el tiempo número 1 las vamos a cerrar. Y en el tiempo I del número del tiempo vamos a separarlas. El paso sería de esta forma. Un I, dos I, tres I, cuatro I, cinco I, seis I, siete. Solo debemos de marcar esa rodilla hasta el número 7. Pero en el I del 7 ya no las debemos de separar. ¿Ok? Vamos otra vez. 5, 6, 7, 8. Un I, dos I, tres I, cuatro I, cinco I, seis I, siete. El tiempo I del 7, vamos a llevar nuestro pie izquierdo hacia la izquierda, separándolo del derecho. 7, 8. En el tiempo I del 7, nuestra rodilla izquierda debe mirar hacia la izquierda. Y en el 8 vamos a intercalar. Y nuestra rodilla derecha debe mirar hacia la derecha. ¿Ok? I, 8. I, 8. Ahora vamos con las manos. Nuestras manos terminaron en el I del 8, de esta forma. Y en el tiempo número 1 vamos a llevarlas hacia atrás. Y después lo que debemos hacer es llevarlas hacia adelante, llevarlas hacia atrás, llevarlas hacia adelante y finalmente llegar hacia nuestra cintura.
Y esto sería en los tiempos. Y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5. Llegamos en el 5. Debemos de realizar el siguiente movimiento con el pecho en los tiempos números 5 y 6 de esta forma. 5, 6. 5, 6. Y en el tiempo número 7 debemos de llevar nuestras manos de esta forma, juntas, con nuestras palmas. Y en el 7 debemos de llevarlas en esta posición, de esta forma. Nuestra palma de nuestra mano izquierda debe mirar hacia arriba y nuestra palma de nuestra mano derecha debe mirar hacia abajo. Esto sería en el y del 7. Y en el tiempo número 8 intercambiemos. 8. Y 8. Como pudieron notar, debemos dar un efecto de primero ir con nuestras dos manos hacia la derecha y después hacia nuestra izquierda. Y 8. Ok, todos juntos debería de esta forma. 5, 6, 7 y 8 y 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Se ven y 8. Y en el tiempo número y del 8 vamos a hacer el siguiente movimiento con nuestras manos. Nuestra mano izquierda debe bajar de manera diagonal. Y se debe de acomodar con un puñito a la altura de mi hombro derecho. De esta forma. Y mi mano derecha también se va a formar en puño y va a empezar a bajar. En los tiempos y en el tiempo número 1 se va a acomodar encima de mi brazo izquierdo. Al mismo tiempo en el y del 8, mi pie izquierdo se va a acomodar casi al lado de nuestro pie derecho. De esta forma, en el I. Y en el tiempo número 1 vamos a sacar nuestro pie derecho hacia la derecha. De esta forma. Eso sería en el número 1. Con nuestras manos sería lo siguiente. I, 8. I, 1. En el tiempo número 2 vamos a llevarlas hacia adelante. De esta forma. 2. Y al mismo tiempo vamos a recorrer con nuestro pie derecho hacia la izquierda. En el tiempo número 3 vamos a caminar hacia la izquierda de manera diagonal con nuestro pie derecho. 2, 3. Recuerden que mis manos van bajando en el número 2. Y al momento de caminar, mi mano izquierda se debe acomodar adelante de esta forma. Y mi mano derecha hacia atrás de esta forma. Quedamos en el 2, 3, 3. Deben de dar un efecto como si estuvieran cayendo sin bajar la mirada. 3. El número 4 vamos a volver con nuestro pie derecho hacia la izquierda. Hacia nuestro pie izquierdo, de esta forma. 4. Y vamos a dar una pequeña palmada con nuestras dos manos. 4. Y en el número 5 vamos a repetir el mismo paso, pero hacia la derecha, que sería este. 4, 5. Y en este caso acomodamos nuestra mano derecha hacia adelante y nuestra mano izquierda hacia atrás, de esta forma. Esto sería el número 5. Recuerden que nuestros pies deben estar flexionados. 5. Y en el número 6 vamos ahora a volver con nuestro pie izquierdo a nuestro pie derecho. De esta forma. 5. 6. Un poco del anterior coro que sería este paso. 5, 6, 7 y 8. Repetimos todo desde I,
8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 6, 7 y 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.